de hoy. Yo creo que te voy a poner un poco de color. Un poco de color. ¿Aquí? No. ¿Un poco de color aquí? No. ¿Un poco aquí? No. ¿Aquí? 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 ¡Mana! No, Leonardo. No voy a dejar que me termines. ¿Ah? Porque cuando lo hagas, me vas a regalar al rey Francisco de Francia. ¡Ay, y yo no quiero! Yo me quiero quedar aquí contigo. Mona, ya lo habíamos platicado. ¿Te voy a ir a visitar? No lo harás. Sí lo voy a hacer, Mona. No visitas ni a tu mamá. ¡Ay, la visité la semana pasada! Estuvimos allí en su casa. Me decía, ¡manja, manja, manja las galletitas! Y yo dije, ¡no, mamá, voy a poner bien gordo! Además, lamento desilusionarte, pero te has quedado sin colores. Bueno, pues es momento de utilizar la ciencia. ¿Qué? ¿Existe la ciencia en el arte? ¡Claro que sí, Mona! Y te lo voy a demostrar. Tenemos los colores primarios, rojo, azul y amarillo. Con estos nos basta para poder crear otros colores diferentes. Si pintas amarillo con azul, te da verde. Si mezclas azul con rojo, tienes morado. Si mezclas amarillo con rojo, te da naranja. Ahora, también puedes combinar el blanco con el negro y esto te dará ciertas tonalidades de gris. Así, puedes hacer todas las combinaciones que quieras y obtener todos los colores del mundo. ¡Leonardo! ¿Quién iba a pensar que en el arte también hay ciencia? Con solo tres colores podemos hacer todos los demás. ¡Qué maravilla, Leonardo! ¿Quién iba a pensar que en el arte también hay ciencia? Con solo tres colores podemos tener todos los demás. Y no solo eso, Mona. Además, existen laboratorios donde los científicos hacen investigación sobre textiles, sobre pinturas, maderas, metales y sobre otros muchos materiales. Es más, ven, te voy a llevar a un lugar en el siglo XXI. ¿En dónde estamos, Leonardo? En un laboratorio de análisis y diagnóstico del patrimonio. ¿Con permiso? ¿Con permiso? Ah, con permiso, perdón. Ah, sí, disculpe. ¡Mira! ¡Ahí va un investigador! Disculpe, disculpe, ¿le podría explicar a Mona Lisa qué es lo que hacen aquí? Hola, visitantes, claro que sí. En este laboratorio, donde tenemos obras de arte de grandes artistas, hacemos estudios de secciones estratigráficas. De pintura rupestre, pintura mural, pintura de caballete y escultura policromada. Mediante unos equipos de tecnología de punta, de microscopía óptica y electrónica de barrido. ¿Ves, Mona? Todas estas investigaciones y estudios se hacen con el objetivo de generar técnicas de restauración y conservación del patrimonio cultural, para que obras de arte como tú se conserven para la posteridad y que todas las generaciones futuras las puedan conocer. ¡Ay, entonces sí! ¡Échenme una manita de gato! ¡A ver, señor científico! ¡Pónganme en uno de sus aparatos! ¡Claro que sí! ¡Mona! La ciencia está presente en todos lados. En el trabajo, en el arte, en la comida. ¡Así es, Leonardo! Oye,
deberíamos de investigar nuevas formas de donde hay ciencia. ¡Ah, ya sí! ¡Vayamos! ¡Ven! ¡Acompáñame, mamá! ¡Así es, amigos! ¡Cuidemos de este planeta porque es el único que tenemos! Y si te apasiona tanto la ciencia como a nosotros, pues no dejes de hacerte preguntas. Observa todo a tu alrededor y recuerda que... ¡La ciencia la hacemos todos! ¡Hasta luego!